pues, queridos amigos de FICA TV, en el Acapulcazo estamos recibiendo literalmente a una enorme variedad de talento y estarás de acuerdo que nuestra amiga Sofía Rivera Torres pues viene en un momento muy particular porque viene de una gran cantidad de proyectos de tele. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Toño, muy agradecida de estar aquí con ustedes, teniendo esta oportunidad de platicar en un evento tan padre, tan lindo, que yo creo que habla muy bien de México a escala internacional. Víctor, ¿y estarás de acuerdo que una mujer que vivió mucho en Estados Unidos y que de repente viene a México a estudiar la carrera, nadie mejor que ella como una buena embajadora en medios? Pues mira, para nosotros es un placer recibir siempre a una mujer bonita, pero una mujer preparada y sobre todo tiene esta visión de lo que está haciendo nuestra vocación ahorita como embajadores de Acapulco, que estamos tratando de dar una imagen positiva de lo bueno que existe en Guerrero, en Acapulco, México, porque al final estas notas y este proyecto tiene repercusión internacional. Y ese es uno de nuestros grandes retos, más allá de ver buen cine, ser el promotor turístico, ser los aliados incondicionales en esta tarea. Mira, yo creo que sin duda Acapulco fue el primer lugar que puedo decir como de atracción turística con el que yo me encariñé. ¿Por qué? Porque como bien acabas de decir, Víctor, yo nací, crecí en San Diego, que bueno, es casi como México, ¿no? Estamos muy cerca, mucho mexicano, mucho latino que vive allá. Y yo venía todos los veranos a México a visitar a la familia, que por supuesto mi clan familiar radica aquí desde hace muchos, muchos años. Y la verdad es que yo vine con el propósito de venir un solo año. Me enamoré de la ciudad, me enamoré de las propuestas de México, me enamoré de lo que hoy por hoy hago, que es ser conductora y buscar realmente posicionar a México. Todo porque, como les decía, Acapulco yo creo que era el primer destino fuera de la Ciudad de México que conocí, de que, ¡ay, qué rico! Vámonos de fin de semana a Acapulco, vámonos a pasar el día allá. Y es tan lindo, de verdad. Como bien decías, ahora era como nuestro Cannes, ¿no? Como nuestra escapada, nuestro Hamptons, aquí, por decir algo. Nuestro Hamptons para la gente que vive en Nueva York, nuestra escapada a poder disfrutar de la playa, de los que tienen el lujo de tener barcos o yates o rentar. Qué buena comparación de los Hamptons. Sí, ¿no? Está bueno. Valga la pena sí, decirlo, claro. Que cada uno de nosotros nos convertimos en un embajador, no solamente de Acapulco, sino de México, al poder reunirnos en este tipo de eventos para la promoción, pues, de un país con otra cara. Pero sobre todo cuando viajaba a Bélgica, a Tomorrowland, o a Ibiza a entrevistar a los DJs más picudos, a Avicii, a Armin Van Buuren, a Paul Van Dyke, hacia los nombres que pesan realmente, y les preguntaba, chavos, ¿a quién les gustaría ver? O sea, si ustedes pudieran elegir un lugar para hacer un Tomorrowland, para hacer, todos decían, sin lugar a duda, México. Yo encantada. A ver si quisieras, a lo largo de lo que nos resta de aquí a finales de noviembre, que es nuestro festival, la décima edición aniversario, que podamos tener por ahí algunas intervenciones, entrevistas contigo. Y eventualmente nos vas platicando cómo van tus planes de trabajo aquí. Nada, para mí sería un honor colaborar con tan lindo proyecto que tiene un propósito que yo apoyo al 100% de corazón y realmente posicionarnos como lo que somos, que la gente que nos conoce sabe que somos divertidos y cálidos y gente de buen corazón. Y pues si hay o no hay proyecto de película, pues ya lo veremos más adelante. Esperemos que sí. De hecho, no sé si te parezca bien, Toño, hacerle la invitación a Sofía, que si ya va a tener toda esta plataforma mediática, Sofía, y de la mano con la agencia CMX y de nuestros buenos amigos, pues que venga con todo su elemento mediático y le hagamos la invitación abierta para que desarrolles tu plataforma ahí. Para mí sería fenomenal. Me estoy conteniendo de dar saltitos sí. Aquí, brinquitos, pero sí. Para mí sería fenomenal. Y además trabajar conjuntamente será un placer y un honor para nosotros. Sofía, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero hayan disfrutado esto tanto como yo. Y pues, qué emoción, a ver qué viene más adelante juntos. Claro que sí, Sofía. Bienvenida. Y pues están esta playa, este sol y este cine, como es nuestro slogan, Sol, Mar y Cine se ven mejor en Acapulco. A tus órdenes.